En el capítulo anterior vimos el lío de las traviesas y el problema de las gerencias entre los ferrocarriles del Pacífico y Caldas. Conocimos el avance de las obras de ingeniería de los túneles previos entre Chinchiná y Villa María. El proyecto de la obra del Gran Túnel de la Quiebra en Antioquia. Finalizando con el crecimiento interno del ferrocarril y la experiencia técnica ganada en el tiempo. En 1926, Carlos Echeverry funda una emisora pequeña de onda corta llamada Radio Tun. Sin embargo, en la ciudad no habían radios para escuchar. Era casi una frecuencia informal de unas cuantas cuadras de distancia a la redonda para sus familiares y vecinos amigos, abierta solo en momentos importantes del día o la semana. En 1927, algunas personalidades llegadas de otras ciudades y países traían consigo radios transistores, situación que Luis Enrique Aristizábal aprovecharía ampliando el número de horas de transmisión y el radio de cobertura geográfica al doble, que cubriría el casco urbano con una segunda emisora llamada Radio Quirama. Sin embargo, la radio en Pereira no se daría formalmente como una empresa y de manera profesional sino hasta 1933, que llegarían los hermanos Mario Arango y César Arango Mejía, importadores de equipos para radioaficionados y fundando La Voz de Víctor, que luego llamaron emisora La Voz de Pereira. A finales de 1926, la extensión de Pereira ya tenía límites. El poblado estaba ya demarcado desde la calle Primera y la carrera Primera. El sur era la estación del ferrocarril con carrera 13, que quedaba bordeando la ciudad. Y el extremo sur, suburbios no planificados, donde los forasteros que encontraban destino próspero construirían en la urbe que crecía sin control. Pereira optaba por crecer hacia occidente, pero por ahora solo llegaba planificada hasta la calle 39, y más allá hacia nacederos, más suburbios e invasiones. En una pequeña ciudad que crecía caóticamente a causa de un ferrocarril, no había otro transporte que fuera público, y había que moverse por sus calles. El poblado céntrico siempre fue una gran colina a manera de caparazón y en la cuesta la catedral. Desde donde se viviese había que subir o bajar. Caminar por las calles pantanosas o polvorientas sin pavimento para tomar viaje hasta la estación del tren ya cansaba. Unos transitaban a caballo, otros en carretas y unos adinerados en automóvil. El mismo tren traía carros ya comprados desde el Valle del Cauca, pero faltaba en qué se movilizaría la mayoría y el grueso de la población propia y flotante. El 22 de agosto de 1927 inicia el servicio de los tranvías eléctricos en Pereira, con 6 vagones y 4 rutas. En noviembre de 1927 llegan 3 tranvías más, numerados del 7 al 9, completando la flota. Con 40 obreros, la operación se desarrollaba a través de 9 vagones bidireccionales eléctricos, cuya planta central los movía con 2 motores y 2 turbinas General Electric, de 450 kilovatios de fuerza a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Cada vagón tenía 8 ventanas, puertas en ambos lados y 7 filas de sillas con 2 asientos dobles en cada lateral para un cupo máximo de 28 personas. El tendido repartido de cables se hizo a través de 205 postes. Su medida era igual al de los rieles, que cubría una distancia de 6 kilómetros con 369 metros a lo largo de 4 líneas o rutas por calles destapadas sin pavimentar. Posteriormente, con los años, se alargaría la ruta occidental y se abriría una nueva línea norte. Los peregrinos tendrían que aprender a convivir con los rieles y los peligros que podría implicar. Cada curva mostraba una señal para los transeúntes con anticipación cada vez que se acercaba un tranvía. La frecuencia de salida de tranvías a ruta sería de cada 7 minutos desde Ferias, cada 12 minutos desde La Cumbre, cada 16 minutos desde la estación y cada 19 minutos desde el río Tun.
Con los postes del tranvía llega en el mismo año también el inicio de la instalación en Pereira de la planta de telefonía automática, sin necesidad de conexión por medio de operadoras. El servicio se iría dando parcialmente en el tiempo y por sectores. Los primeros números se dieron entre el 200 y el 899. Terminaría de instalarse al 100% en toda la urbe solo hasta octubre de 1929 y se haría directamente con capacidad para 1000 números. El Consejo Municipal, en su propia determinación, firmaría directamente con la compañía alemana Siemens. Esto lo haría la segunda ciudad en Latinoamérica después de Montevideo en tener esta tecnología de telefonía automática no convencional que aún no se usaba en otras ciudades. Los primeros tranvías de Colombia fueron vagones tirados por caballos en rieles de madera para un cupo de 9 y máximo 15 pasajeros. Se construyeron en Bogotá en 1884 con dos líneas, en Medellín en 1887 y en Barranquilla en 1890, concesión otorgada de este último a Francisco Cisneros, y en Cartagena para 1893. Todos estos sistemas desaparecen antes de 1916 por los rudimentarios. Los tranvías a vapor llegaron para la ciudad de Cali en 1910. Eran 6 vagones arrastrados por locomotoras de vapor para 2 líneas de rutas. En el año 1926 cae en quiebra y desaparece. Los tranvías eléctricos en lo que era Colombia fueron primero en Ciudad de Panamá en 1893, Bogotá en 1910, Medellín en 1921 y Pereira para 1927. En América solo se construyeron 2 tranvías más. El de Pereira, ya tardío, solo fue seguido por las líneas que se abrieron en Concordia, Argentina, en 1928 y en Bom Sucesso, Brasil, en 1930. El tranvía pasó por mis calles, oí sus campanas, sus rieles rechinar. El tranvía
lo tuvo. Pasó por el centro desde la estación a Lotún. Desde la cumbre a las ferias paso por aquí, paso por allá. El tranvía pasó por mis calles. Oí sus campanas, sus rieles rechinar. El tranvía mi abuelo le usó. Como lo extraño por mi casa sonar. Pereira lo tuvo, lo usaron las damas, aquel jornalero, aquel de la cita. Una vuelta, quizás en el centro, para ir desde aquí, para ir hasta allá. El tranvía pasó por mis calles, oí sus campanas, sus rieles rechinar. El tranvía mi abuelo le usó. Como lo extraño por mi casa sonar. Oí sus campanas, sus rieles rechinar.